Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos al canal de Soccer Sabadell United. Bueno, pues hoy traemos una guerra así un poco de imprevisto y tal, hoy traemos una guerraza sin lugar a dudas, guerras de élite, guerras OP, y mira por dónde, ¿no? Pues hoy tenemos Stop 'Em All versus City Gangster. Bueno, pues breakdown curioso, breakdown que realmente me ha gustado mucho. Agradecer a Dan War, la guerrita, la verdad que se ha puesto en contacto conmigo. Y bueno, pues a pesar de que tengo unas cosillas que hacer y demás, pues bueno, vamos a pasar a esta guerra, es bastante interesante. Breakdown de 7, 18, 25, corrígeme Dan War si me equivoco. Hemos empezado así un poco de sopetón, voy un poco pillado de tiempo. Fijaos, 137 a 118. La guerra todavía está en vivo. Vamos a ver si podemos cazar algún ataque indirecto por parte de Stop 'Em All, ¿vale? Por parte de City Gangster, sí que tengo algunos plenos para mostrar, pero de momento, a menos que ellos me den permiso, no voy a mostrar ninguna de las defensas, ¿vale? Imagino que las quieren aprovechar, no lo sé. En cualquier caso, primero de todo, bueno, os voy a dejar ahí con un triple en pantalla, ¿vale? Vamos a ir pasando algún pleno y mientras tanto voy a saludar rápidamente. Vamos a dejar este, por ejemplo. No os voy a poner todos, ¿eh? Porque no creo que me dé tiempo. Bueno, pues vamos a poner este plenazo de Town Hall 10 y mientras lo dejo ahí de fondo, lo voy a castear alguno interesante. No digo que este no lo sea. Vamos a saludar rápidamente a la gente que ha venido hoy. Vamos rápidamente. Somos poquitos, ¿verdad? No me he avisado. Aaron el primero, Dan War el segundo, Joaquín Life el tercero. Esa es la pole position de hoy. Martes tarde, aquí estamos. Bueno, pues ¿quién más está por ahí? Alexander Raudas Cocio, Henry Godínez y poco a poco, eso es atacazo, eso, ¿cuál? ¿La que estoy pasando ahora? Bueno, pues coño, vamos a castear lo que me da tiempo, que somos poquitos, ¿eh? Oh, cuidado. Aquí habla la policía. Oh. Vamos a hacer en la discoteca un control. Quédense, por favor, tranquilos. Los policías les van a decir lo que tienen que hacer. Primero, quédense en sus sitios. Es un control personal. La historia es para nosotros igual de desagradable que para ustedes. Si ustedes cumplen las mandas de la policía,
Vamos a terminar lo antes posible. Bueno, pues ahí está el Ghost Electro Dragon que se marcó Thiago Suárez Stop and Ball. Ataque de Townhall 10. Y míralo bien, porque ahora se va a marcar ahí un Lalun. Primera referencia de lava que se viene entre la 1 y las 2. Segunda referencia de lava ahí sobre las 2. Y ahí está lanzando ahí un bonito fly. Metió el Ghost Electro Dragon más o menos sobre las 10 con el Stone Slammer. Y ahí lo tienes. Tercera referencia de lava y ese cruzado mágico entre las 4 y las 5. Sanación para recuperar frente al daño de salpicadura de esa torre de magos y de esa pequeña killzone que se levantó. Ahí globitos en back and loon sobre la zona de las 8 y ahí lo tienes. Todavía dos aceleraciones y prácticamente la aldea. Toda centrada ya, todo el fly sobre la zona sur a ir rematando. Bueno, pues ya lo sabes, buena música, canal de Soccer Sabadell United, las mejores guerras, como no, pedazo de guerra. Oiga, vamos a ver, breakdown de 7, 18, 25, siendo Townhall 10 el más bajo, siendo Townhall 12 el más alto, y aquí lo tienes, ahí va, sí señor, el primero todavía ahí, pues le va a quedar ahí el doble shock por hacer, sí señor, y ahí tienes el primer triple de Townhall 10. Claro, 49 es Falcon, si quieres saltarlo. No, no los voy a poner todos, pero gracias por decirlo. No me apasiona un Falcon. Entonces los vamos a ir pasando. No todos, es imposible, ¿vale? Es inviable. Vamos a ir pasando algunos. Me han dicho que hay uno muy bonito a la aldea número 4. Vale. Bueno, pues ahí está el swag, pedazo de triple, sí señor. Y pedazo de guerra, la que podemos ver hoy, City Gangster versus Stop 'em All. Bueno, a ver si vemos algún ataquito en directo. 48, pedazo fresh. Vale, pues venga, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo a 48, ahí lo tienes. ¡Wow, qué bonito! ¿Qué te parece? Esto es un Queen Wall más babies. Bueno, pues ahí está, fijaos, zona sur de la aldea. Bueno, pues ahí trata de eliminar esa primer antiaéreo con esa velocidad y esos globos más o menos por las 7. Y ahora va a crear ahí un poquito de funnel con ese primer baby posicionado sobre las 6 y se viene con la carga de la reina. Se viene sobre la zona de las 7. Primera rompe muros de testeo. Y ahora sí, abre la sección. Perfecta. La sección que queda más o menos ubicada sobre la zona de las 8. Recorte de funnel con el rey. Perfecto. Enfurece ahí a la reina que la va a meter hasta la cocina para que se lleve ahí el segundo antiaéreo ya con face to face contra la reina enemiga. Estás viendo ataque de Magic, ataque de Townhall 10. ¿Era Vanguard? Sí, creo que sí. Bueno, pues ahí está, enfrentándose a la reina enemiga en ese face to face, en ese cara a cara. Y ahora va a posicionar el salto para meterse un poquito más hacia adentro. Vamos a ver si puede llegar al rango de los otros dos antiaéreos. Y ahí le sale el castillo enemigo, posiciona ahí el veneno. Le sale Ice Golem, le sale ahí un dragón. Y le pega a la ballesta a una de ellas. Están pegando las dos durísimo, durísimo. Madre mía, el rey se lo comió. Se hizo la L de 8 a 10, ¿qué te parece? Bueno, pues ahí la lleva con un montón de babies con el Stone Slammer que lo posiciona ahora a mí, ahora sí, lo posiciona ahí más o menos sobre la zona de las 10, habilita el salto, le pega la segunda ballesta y ahí se viene la carga de la reina que va hacia adentro, penetra hacia el centro de la aldea, posiciona ahí nuevamente, hay una furia entre las sanadoras y la reina y cómo revienta el Stone Slammer. Bueno, pues ahí va, ¿no? El ataque, realmente le vas haciendo el pasillito a la reina, es la protagonista del ataque y luego vas lanzando ahí los babies para ir limpiando. El Stone Slammer, sin duda, hace estragos, revienta el Stone Slammer. Ahí se viene sobre la Inferno, ¿verdad? Inferno Multitarget, madre mía, está dañando ahí muchísimo. Tiene todavía la habilidad de manto real de la reina. Se están agotando ahí los globos, pero son OP, son de máximo nivel. Están en el Stone Slammer. ¿Puede fundir? No cae. Bueno, pues ahí va limpiando todavía. Le quedan babies. Le reventaron las sanadoras. Tuvo que tirar la habilidad de manto real de la reina. Y ahí va limpiando, poquito a poco. Tres babies le quedan todavía. Cuatro que tiene puesta en escena. No, cinco, perdón. Cada vez quedan menos, pero ahora va añadiendo. Esto es como la aldea nocturna, ¿verdad? Cuando empezamos, íbamos lanzando ahí los babies. Este ataque hacía muchísimo cuando yo tenía Townhall 10 o hacía. Es bonito, ¿eh? Queda elegante. Sí, además no se suelen ver. Bueno, pues ahí tira los rompemuros para distraer un poquito. Le habían sobrado. Y ahí va lanzando, ¿verdad? Quedando ahí la separación. Si no, nos enfurecen, ya lo sabes. Así es el baby. Bueno, pues ya le quedó la Inferno y ahí lo tienes prácticamente. Le sobraron dos babies y ahí está, sí señor. Triple. Triple de Townhall 10, Queen Wall más babies. ¿Qué te parece?
Bueno, pues llegó Gonzalo Vega. Hombre, llegó una pantalla, ahí está. Vamos a poner alguno de... Vamos a poner alguno de City City Gangster. Vamos a poner la 48, por ejemplo, de City Gangster. Gran clan, ¿eh? Hoy estamos en Stop and All. Nos han invitado ellos. Bueno, pues vamos a poner este. Bueno, pues ahí lo tienes, un Queen Wall Mascox, ataque de Downhole 10, el Mission Parra City Gangster. Utilizando el Stone Slammer, se viene con la carga de la reina, se viene más o menos sobre la zona de las 7, ahí está. Cuidado, hay un poquito de Farrell ahí con los magos, más o menos sobre la zona de las 5. Guerras Elite, Guerras OP, ya lo sabes, los mejores ataques, canal de Soccer Sabadell United. Y bueno, si por algo se conoce el canal, es por traer las mejores ataques, las mejores guerras. Y casteo aquí un servidor. ¡Buena música! ¿Qué te parece? Bueno, pues aquí estamos en esta tarde de martes. Ahí está orientando la reina hacia las 9. Recorte de funnel con el rey para obligar a que la reina vaya hacia el muro. Lleva el Stone Slammer preparado. Tiene que fundir a la reina enemiga. Tiene que eliminar al castillo enemigo. Ahí lanza el Stone Slammer perfecto para que le abra paso, para que le abra un poquito de muro. Y ahora sí, le empieza a salir el castillo enemigo. Para que el ataque pueda tener éxito, tiene que reventar a la reina enemiga. Tiene que caer el castillo enemigo. Músico de canal de Soccer Sabadell United. Es tarde, sí, no es de noche, pero qué más da, la fiesta me la monto yo, me da igual. Bueno, pues ahí está entrando la reina. Elimina al castillo enemigo. Hizo un face to face contra la reina enemiga. La batió, perfecto. Y entra la reina hasta adentro. ¿Qué haces? Estragos el Stone Slammer, madre mía. Bueno, pues ahí está penetrando, le pega ahí a la Inferno, tira la habilidad de Manto Real y ahora sí se viene con el Mass Hawks. Ahí está el Mission Parra City Gangster, Townhall 10. Le pega al rey ahí al Townhall y ahora sí se viene con los montapuercos, más o menos tira la primera fila sobre las 11, la segunda sobre la 1 y ahora sí prácticamente convergen de una ante esa sanación que los congrega, ¿verdad? Bueno, pues ahí lo tienes. Largos tentáculos de la Inferno. Sigue el claro passing de los montapuercos. Siguen avanzando. Murió la reina. Se va a pegar el King Wall de aniquilo. Madre mía, fijaos. Va el rey ahí por la zona de las 10, subiendo hacia las 11. Nuevamente posiciona ahí otra sanación para eliminar el resto de defensas. Canal de Soccer Sabadell United. Pulgares arriba. Suscribíos al canal, los nuevos, ya lo sabéis. No cuesta nada, además es gratis. Bueno, pues ahí lo tienes. Ayuda de limpieza, sacó la escoba. No está nada mal el ataque, ¿eh? Son dos grandes clanes. Hoy estoy en Stop and All. Así que voy a mostrar un poquito más ataques de ellos. Y como ellos mandan, pues ataques en vivos de City Gangster por ahora no vamos a ver. A menos que me den permiso. Pero vamos a mostrar algunos, ¿vale? Vamos a mostrar algunos de City Gangster. Bueno, pues ahí lo tienes, pedazo de triple Downhole 10, buenísimo. Era un Queen Wall más Hawks. Ahí lo tienes. Ahí lo llevas. Vamos con... Downhole 11, ¿no? Vamos a ver otro de City Gangster, venga. Vamos a ver. La 20, 22. Lo siento, lo ha tocado. Me dijiste que esta podía, ¿eh? Ahí van los dos patitos. Ataque de Downhole 11. Bueno, se va a marcar aquí Kirin de City Gangster. Un ataque con el dirigible bélico, ataque del Ghost Electro Dragon. Bueno, pues ahí está, posición ahí el Suicidal Heroes, más o menos entre las 4 y las 5. Se va a marcar el Ghost Electro Dragon con un Lalun. Ataque de Downhole 11. Vamos a ver si cazamos algún ataque en directo. Vamos a ver si Stop and All se anima, porque la guerra todavía quedan 3 horas. No voy a estar aquí ni de coña las 3 horas, pero alguno veremos, ¿vale? Eso espero. Bueno, pues llega Joaquín Life, ahí está, mi moderador del sur, mi moderador de Málaga, ahí está, abrazote enorme. Venga esos likes arriba, @soggers_bajos es mi Twitter, podéis compartir el directo también, y ahí está, posiciona el dirigible bélico, perdón, sobre la zona de las 4. Mete una furia, mete la clonación, ahí está, clona los lobos. Tiene que romper a la reina enemiga, tiene que cargarse el castillo enemigo para que tenga éxito el ataque.
y excelente OPS Ghost Electro Dragon. Quedó el águila de artillería en pie, pero ahí se viene con el Lalum. Primera referencia llegaba más o menos sobre la zona de las 7. Ahí va, acompañado de paquetes de globos para que todo entre ordenado. Guarden modo avión ahí acompañando. Segunda referencia llegaba sobre la zona de las 9. Se viene con el Lalum hacia adentro. Estás viendo el ataque de Kirin City Gangster. Tercera referencia llegaba que lo posiciona más o menos sobre las 11. Bueno, y ahí prácticamente se concentran todos los lavas sobre ese antiaéreo que quedaba posicionado más o menos en las 11. Tiró la habilidad del Guarden. Despertó el águila de artillería. Y ahora sí, se dirige el último lava que queda en pie a cubrir ese antiaéreo que queda más o menos sobre la zona de la una. Revienta el águila de artillería. Posiciona ahí ese hielo sobre la inferno. Y ahora sí, bate la inferno. Lobito en back and lunch. Y ahí lo tienes cerrando el último antiaéreo. Madre mía, plenazo, plenazo, sí señor. Ahí lo tienes, Superboy top muy buenas y stock muy buenas. Bueno, pues ahí lo tienes, ahora sí, la lleva de barrida y está. Pocos segundos, lo estamos viendo en diferido, cómo no, pero sí señor, pedazo de triple, 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 Town Hall 11. Número 22, sigamos. Nos quedan 6 hits y 5 son míos. Bueno, pues tío, cuando quieras, tú mismo. Tú mandas. Yo mientras tanto voy a ir poniendo alguno vuestro ahora. Vamos a poner uno de Stop and All, uno de Town Hall 11. ¿Os parece? Town Hall 11, por ejemplo, me voy a venir al... venir a la 17. Venga, va. Me voy a venir a la 17. Ahí está Irwin. Stop and All. Se va a marcar un Queen Wall más la Lun. Ataque de maestro, sí señor. Bueno, pues ahí está. Se viene con la carga de la reina. Posiciona a la reina más o menos sobre la zona de la una. Ahí está. Puso ese globo de testeo, pero se la comió. Se comió esa trampa. Esa bomba aérea. Y ahí está. Haciendo un poquito de funnel ahí. Con un baby que lo lanzó más o menos por la zona norte de la aldea. Recorte de funnel ahí con el rey. No, no era un baby, perdón, era un bowler. Bueno, pues trata de meter a la reina en ese pequeño pasadizo. Si no he entendido mal, si no leo mal. Bueno, pues ahí está, la metió perfecta. Ahora sí, tiene que enfurecer, le está pegando todo. Y la reina se adentra por el pasadizo hacia el corazón de la aldea. Tiene que llegar hacia el águila de artillería. Tiene que batir a la reina enemiga. Tiene que cargarse el castillo enemigo. Matrimonio inglés. ¡Oh! Salvada, salvada, salvada. Matrimonio inglés. Y incorporó el Warden. Y ahí está, le tuvo que dar la habilidad para poder salvarla. Face to face contra la reina enemiga. Cayó la reina. Le pega ahí a la inferno. Posiciona el Stone Slammer sobre la zona de las 11. Sigue avanzando la reina por el pasadizo, sigue avanzando la carga de la reina al matrimonio inglés. ¡Buah! Perforó ahí, aniquiló al águila de artillería, pone el veneno, elimina ahí el castillo enemigo, el Stone Slammer reventando. ¡Boom! Ahora sí, primera referencia la va sobre las 10, segunda referencia la va sobre las 8. Ahí está, con el Lalun. Tres aceleraciones todavía. Ya iba avanzando el Lalun en avance. Últimos globos ahí, más o menos sobre la zona entre las 8 y las 7. Todavía tiene la habilidad de manto real de la reina. La tiró. Estamos viendo ataque de Townhall 11, Stop and All. ¿Qué te parece? Bueno, pues ahí tuvo que tirar una aceleración. Ahora sí van todos los globos juntos. Marchando otra aceleración. Y ahora va a tener que gastar ahí la última, defensas finales. Y la reina, ¿qué te parece? Está cargada de vida final, ¿eh? ¡Wow! Madre mía, atacazo, la metió en el pasadizo. No era fácil meterla ahí. Qué bueno el recorte de funnel del rey sobre el Town Hall. Más o menos ahí fue sobre las 2. Y ese pequeño corte con el bowler sobre la 1. De esta manera pudo meter a la reina, la salvó con el Warden. Y ahí lo tienes. Triple de Town Hall 11. Buenísimo, sí, señor. Vamos a darle un poquito más de vida a esto, ¿vale? Vamos a esperar todavía para Town Hall 12. Todavía no los vamos a poner. Vamos a asegurar dos a los 11, así que no serán muy vistosos. Bueno, llega ahí Nagato y llega Redbert Cordero. Muy buenas. Ahora sí, todavía para los dos. Claro que sí. Llega sus likes arriba. Vamos a ver otro Stop and Ball. Vamos a ver la 16. Venga, va. Anonymous. Qué bueno. Esto es un Queen Wall más la Lun. Ahí lo tienes, posicionando la carga de la reina que se viene sobre la zona de las 5. Pega ahí el corte de funnel sobre la zona de las 7 con un baby.
Bueno, pues ahí lleva el Stone Slammer preparado. Recorte de funnel con el rey más o menos sobre la zona de las 5 entre las 4 y las 5. De esa manera obligará a llevar a la reina hacia el muro. No lleva a romper uno, así que va a entrar de una con el salto o con el Stone Slammer, no lo sé todavía. Parece que con el salto, ¿no? Bueno, pues ahí está. Sí, con el salto. Ahí está, entre intersecciones. Enfurece a la reina, le pega al primer antiaéreo. Saldrá la reina, fenomenal. Y ahí está, le sale el castillo enemigo. Posiciona el veneno. Se va a cargar ahí el castillo enemigo. Tiene que seguir avanzando la reina. Queda en parálisis todo, queda congelado. Y ahora sí, va a tener que entrar hacia la reina enemiga ahí a cuchillo, para luego poder lanzar el alun. Tiene que destruir a la reina enemiga. Cayó el castillo enemigo, ahora sí, face to face contra la reina enemiga. Le pega ahí Anonymous, stop him all. Ataque de Townhall 11, canal de Soccer Sabadell United. Se viene temazo, se viene subidón. Wow. Bueno, pues pega otro brinco la reina. Se mete la reina hasta la cocina. ¡Qué atacazo estamos viendo, sí señor! ¡Cómo me gustan los buenos ataques, sí señor! ¡Activa ahí la artillería! ¡Se viene ahí primera referencia de lava sobre la zona de las 4! ¡Acompaña al guardia en modo avión! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Le pega la reina al aire de artillería! ¡Le tuvo que tirar la habilidad de manto real y cayó, cayó, cayó! ¡Ahí trazó la perpendicular de lava sobre la zona de las 2! ¡Stone Slammer sobre las 11! Bueno, pues ahí se dirigen hacia la zona norte de la aldea. Se dirigen hacia ese, hacia esa especie de semidonut ahí. Esa sección que alberga la Inferno. Se dirigía al lava, se cayó el lava. Y ahora sí, se acerca al Stone Slammer. Revienta al Stone Slammer, todavía tiene la habilidad del Warden. Y la reina que sigue con su caminata particular. Madre mía, atacazo también, qué bueno, sí señor. Cómo nos gustan los buenos ataques en este canal. Atacazo, sí señor, marca de la casa. Castea aquí de un servidor, Sogers. Buena música, ya lo sabes, como siempre. Solar al Iván. Al Iván, perdón, muy buenas. Ahora se pondrá a mirar aldeas, no sé si nos dará tiempo, ¿eh? No puedo estar mucho rato, pero vamos a disfrutar mientras tanto. Le pega la reina al muro, madre mía, batió prácticamente la aldea y ahora sí, bueno, le sobró ahí, ¿eh? Le sobró fenomenal. Le sobró fenomenal. ¿El qué, coño? Pues la habilidad del Warden, que todavía la tiene. ¿Qué te parece? Sí, señor. Triplazo ahí que se marca. Ahí lo tienes. Swag de habilidad. Buenísimo, ¿eh? Wow. ¡Buah! A ver un poquito de agua. Vamos a poner alguno de City Gangster. ¿Tiene alguno de...? Vamos a ver. La 9, me habían dicho, por ejemplo. Vamos a poner la 9. Vamos a ver el ataque de City Gangster. Voy a pegarme un traguito de agua, a ver si me da tiempo. Venga, va. Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Buah. ¡Qué bueno, sí señor! Bueno, pues ahí está, fijaos, el rey, la maniobra, tumba al Town Hall, zona sur de la aldea, posiciona a la reina, se viene con la carga de la reina entre las 4 y las 5, limpió perfecto, fenomenal, lleva 5 rompemuros, mantendrá hacer la entrada, vamos a ver por dónde entra, lleva un salto preparado, ¿eh? ¡Oh, temazo! Bueno, pues ahí está, sufriendo muchísimo la reina, enfurece nuevamente el Queen Walk, ahí está, y ahora sí... Primero de testeo ahí. Oh, la rompió ahí sin el hielo. ¿Qué te parece? Bueno, pues va a habilitar ahí el salto que le va a dar opción a llegar a ese antiaéreo que hay justo detrás de la Inferno. Y de esa manera podrá llegar también al rango de la reina enemiga, cargarse al castillo enemigo y también eliminar al águila de artillería. Pedazo de caminata. Dejar Samuel. Impresionante, face to face contra la reina enemiga. Ahí está. Ahora sí, le pega al castillo enemigo. Sale y posiciona el veneno. Buenísimo, sí señor. Le sale el Ice Golem. Le mete ahí primero al antiaéreo, fenomenal. Va a quedar la reina ahí congelada. La quiere matar de frío, madre mía. Y tiene el Stone Slammer preparado. Temazo que se viene, Attica Time Warp. Bueno, pues ahí está, ahora sí, le pega soplador y ahora le va a empezar a pegar al águila de artillería. Despertó al águila, tiene que batirla cuanto antes. Ahora sí, le pega al águila de artillería. Despertó la furia del águila. Maldito trasto, cómo pega, Bueno, pues ahí está, eliminó al águila de artillería, fenomenal. Ahí lo llevas. Posiciona el Stone Slammer sobre la zona de las 2. Y la reina que le pega al muro, madre mía. Bueno, pues ahí se viene, primera referencia de lava sobre la zona de la 1. Traza la perpendicular sobre las 11. Warden en modo avión. Estamos viendo ataque de Townhall 11. Estamos viendo a City Gangster. Y la reina que tiene que tirar la habilidad de manto real. Se pone a andar hacia atrás. No, no es el Moonwalker de Michael Jackson. Es que se comió la trampa tornado. Madre mía. Bueno, pues avanza el Lalun hacia la zona oeste de la aldea. Todavía le queda un hielo.
Tiene esa pequeña killzone en la sección del infierno. Pero ahora sí, utiliza muy bien ahí la habilidad del Warden. La tira fenomenal. Y está batiendo toda esa sección cuadrada de la zona oeste. Bueno, pues sensacional. Se viene el subidón arriba, temazo, madre mía. Y ahora sí, prácticamente la lleva de limpieza. Sensacional, ¿eh? Bueno, pues no sé si nos dará tiempo. Tengo el sorteo preparado de esa tarjetita de $10 de Google Play, pero no sé si nos dará tiempo. Voy un poquito pillado. Si no lo hacemos hoy, lo hacemos otro. Lo hacemos mañana, ¿os parece? Porque mañana seguro, seguro que haremos algo. Hoy, de la Clown War League no vamos a hacer nada, ¿vale? Pero mañana sí, mañana vendremos con Clown War League. Bueno, pues ahí lo tienes, triple, 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 triple con el temazo que está sonando, sí señor, madre mía. Sigamos. Vamos a ver, uno de Stop and Ball, llega ahí el líder, Haidar, de Stop and Ball ahí el argentino. Bueno, pues vamos a ver uno de Tanjo 10. Reservamos lo bueno, el 12 para el final. Vamos a ver qué hay por aquí. Por ejemplo. Voy a poner la 34. Vamos a poner la 34, venga, va. Bueno, pues ahí está atacando Branca. Se viene con la carga de la reina. Se viene sobre la zona entre las 8 y las 7. Esto es un Queen Wall más Miners. Ataque de Town Hall 10. Bueno, pues si lleva la máquina asedio, modo terrestre. Ahí está. Cuando ha despejado un poquito la zona, fijaos que bien, mete la máquina de asedio para que la reina pueda seguir detrás de la máquina, ¿vale? Si no, si nos iría de paseo. Bueno, pues ahí está penetrando hacia el corazón de la aldea, sale el castillo enemigo. Bueno, pues recordad, en este ataque hay que llevarse una porción de la tarta, ¿vale? Para luego tener el claro passing de los miners en forma de L. Bueno, pues ahí está, salió todo lo que había ahí en la... en el carrito, era un Ice Golem. Bueno, pues ahí le pega a las reinas, se adentra hacia el centro de la aldea. Le pega ahí a la Inferno, a la primera de las dos que tiene un Town Hall 10. Bate al castillo enemigo. Y ahora sí, prácticamente ya se llevó un cuarto, ¿verdad? Ahora va a utilizar el rey para poder barrer lo que es la periferia, para luego poder lanzar los miners y que no se le vayan por fuera, ¿vale? Los miners sí interesa que vayan por dentro. Bueno, pues ahí los tienes, entrando sobre las 4 y lo dicho, peinada del rey más o menos, de 3 a 1, ¿vale? Para que no se salgan los miners y hagan ese claro passing ahí en forma de L. Ya lo sabes, se llevó uno el Queen Wall con el carrito ahí, se llevó una porción de la tarta, se llevó un cuarto de la aldea. Avanza los miners. Sigue barriendo el rey que tumba el Town Hall. La lleva por la banda el rey de 2 a 1. Avanza los miners ahí. Perfecto. La reina bajo mínimo va a reventar. Estamos viendo ataque de Town Hall 10. Todavía le quedan ahí dos sanaciones. Buenísimo el ataque, ¿eh? Sí, señor. De cajón, de libro. Todo lo hemos dicho, ¿verdad? Porción de la tarta, paz y en forma de L, y el rey para barrer el lateral, para que no se salgan los miners. Bueno, pues ahí lo tienes, canal de Soccer Sabadell United. Recuerda dejar el like, disfruta de la música, buen castell aquí de un servidor, llega Don Teca. Muy, muy, muy buenas, ahí apoyando, esos likes son gratis, vamos arriba, claro que sí. Bueno, pues ahí lo tienes, atacazo, sí señor. Le sobra el swag de sanación en el centro de la aldea. Triple de Branca. Bueno, pues vamos con otra, estamos con el 10, ¿no? Oh. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver ahora, por ejemplo, la 34. Vamos a verla. Wow. Bueno, pues ahí va, Posecón, ataque de Town Hall 10, son atacazos todo, y esto me encanta, joder, cómo disfruto. Bueno, pues ahí está, zona norte de la aldea, posiciona dos lobos para eliminar esa torre de arqueras, y ahora sí, después posiciona ahí el baby para hacer un corte de funnel, y ahí se viene, carga de la reina, sobre la zona de las 11, esto es un Queen Wall más la luna utilizando el Stone Slammer. Se viene caminando interesante, ¿por qué? Porque hay un salto.
Esto es que la quiere meter muy, 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 muy adentro. Estamos viendo el ataque de City Gangster, ataque de Downhole 10, guerras OP, guerras de máximo nivel. Pedazo de guerra la que traemos hoy. Gracias por tus palabras, Haidar. Me lo paso bien con esto. Tenemos ataque en vivo. Espero que hayas avisado y no seas tú, Danwar. Bueno, vamos a dejarlo correr porque no puedo mostrar a este City Gangster, ¿vale? Bueno, pues ahí está, recorta de funnel con el rey más o menos sobre la zona de las 10 para habilitar que la reina vaya hacia el muro. Y en ese salto que acaba de meter ahí entre intersecciones pueda entrar la reina. Pega el salto, le viene ahí el castillo enemigo, posiciona el veneno. Buen recorte de funnel, sí señor, del rey. Tuvo que tirar la habilidad, perfecto. De esa manera aseguró la entrada de la reina. Y ahora sí, face to face, se viene, de forma inminente, allá está, habilita la furia, le pega ahí a la reina enemiga, la batió, entra, perfecto, qué bien tirado el salto, le va a entrar, le va a permitir entrar en esa sección en forma de L, y ahí está, muchísimo DPS, pero le pega a la reina ahí como una campeona con las dos ballestas absorbiendo el daño, se viene ahí, el Stone Slayer más o menos sobre la zona entre las 8 y las 7. Sigue mandando la reina, wow, primera referencia, la va sobre la zona de las 7. Ahí va lanzando los globos. También le va tanqueando el Stone Slammer. Perfecto, fenomenal. Le pica la reina al muro. Revienta el Stone Slammer. Acaba de batir ahí ese inferno. Y avanzan todos los globos. Está el sabueso ahí tapando el antiaéreo. Todavía tiene la habilidad de manto real de la reina. La reina que se abre paso. El lava que sigue hacia la zona norte de la aldea. Revienta el lava tratando de tapar el último antiaéreo. Y le queda prácticamente la zona norte de la aldea, donde todavía le queda ahí ese inferno, único objetivo. Tira esos globos últimos que le sobran sobre la zona de las 11. Creo que le bastarían para batir. Ahí está, lanza la furia. Dos aceleraciones. Atacazo de City Gangster Townhall 10. De ahí lo tienes prácticamente ahí, tira ahí, no sé, en forma ya de swag, tira ahí las aceleraciones. Fenomenal, excepcional, grandioso. Le queda todavía la habilidad de manto real de la reina. Triple de Downhole 10 City Gangster. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver una hora de Stop and Hold. Vamos a ver qué hay en Downhole 11. Recordad, el breakdown es de 7, 18, 25. Vamos a ver, por ejemplo. Coño, me apetece ver la 20. Ataque de Jupix. Venga, esos likes arriba, Pumuki. Un abrazo enorme. Yo soy Cream. Hoy no hay directo de CWL, no, mañana, ¿vale? Mañana vemos CWL con Cream, mañana volvemos, ¿vale? La guerra de hoy está un poquito así, no están haciendo mala guerra, Pero mañana volvemos con Cream. Hombre Style, adivina qué está sonando. Esto es Coliseum, año 98, DJ Frank. O sea, que esto tenía que sonar, tío. Bueno, pues ahí está, ataque de Townhall 11. Se viene con la carga de la reina, se viene sobre la zona este de la aldea. Bueno, pues barrida lateral del rey, subiendo de 2 a 1, sensacional. Y se quiere marcar un Queen Gold más la Loon Jubix, stop and all. Bueno, pues ahí está, habilita el salto, sensacional. Le sale el castillo enemigo, posiciona ahí el veneno, le pega a la reina, habilita ahí la furia. Perfecto, sensacional, va a entrar la reina hacia adentro. Perfecto, porque si salta la reina, ahí se lleva. Primer antiaéreo, le pega la reina al Townhall, a la joyita de la corona. Cuidado porque le está dañando muchísimo las sanadoras. Ese inferno multitarget, y ahora sí, entra hacia el inferno. Perfecto, sensacional, y puede pegar otro brinco y va a llegar en el rango de la reina enemiga. Tiene que eliminar a la reina enemiga. Bueno, pues congela porque se quedaba, si no, sin sanadoras. Ahora ya está, le pega al castillo y ahora sí, de forma inminente se va a batir en duelo a la reina enemiga en un face to face, en un cara a cara. Ahí la tienes. Ataque de Townhall 11, stop and ball. Se viene ahí con el Stone Slammer sobre la zona de las 5. Entra hacia ahí la artillería, pillando muchísimo DPS esa reina. Bueno, pues no hay manera de que entre. No hay manera de que entre hacia la reina enemiga. Y la reina enemiga que se centra en el Stone Slammer. Stone Slammer, por eso, aguantando ahí bien. Bueno, pues revienta el Stone Slammer. Primera referencia, la base viene sobre la zona de las 7. Tuvo que tirar la habilidad de manto real de la reina para hacer ese face to face. Por fin llegó el face to face. Derrotó a la reina enemiga. Guarden en modo avión. Se cruzó la aldea, ese lava, segunda referencia, lava sobre la zona de las 8. Y ahí sube todo el fly hacia la zona norte de la aldea, le pega a la reina al muro. Ahí está, tiene todavía la habilidad del Warden, todavía le queda una furia, todavía le queda una aceleración. Trampa tornado activada, tapando ahí ese último antiaéreo. Se dirigen todos los globos hacia la zona norte de la aldea. Y le queda lo más complicado, esa última sección, zona norte.
Para ello tira ahí la habilidad del Warden sensacional para poder acabar de rematar la Inferno Multitarget y ese último antiaéreo. Tesla Troll sobre las 12 y ahí lo tienes, madre mía, ataque de Yupik. Sí señor, se le complicó un poquito la caminata. Tenía que ir un poquito hacia la izquierda para poder batir a la reina enemiga, pero ahí lo tiene sensacional. Triple de Town Hall 11. ¡Wow! ¿Te suena, verdad, Style? Bueno, pues ahí está Berran Fonseca, muy buenas. Va llegando la gente ahí poquito a poquito. Maxi Yapura, Castero P, muchísimas gracias. Carlos Eón, ese ataque en Town Hall 12 es puro server, dice. No, aquí ya no hay, aquí ya no hay nada de eso. Son dos grandes canes. Y ahí los tienes, madre mía. Sobre la número 20, qué temazo se viene. ¡Oh! ¡Buh! Tremendo. Bueno, va, ¿algún ataque que me recomendéis o qué? I am the creator. ¡Bum! Está más animada la cosa. 25 espectadores. ¿Qué tal si nos vamos a la número 4? Que estoy con ganas. Esto me han dicho que es impresionante. Así que vamos a verlo. Se viene ataque de Town Hall 12. ¡Wow! ¿Qué te parece? Se viene con la carga de la reina sobre la zona de la 1. Posiciona ahí el Electro Dragon para crear Funnel sobre las 11 y se viene con un Queen Wall más Babies. Sí, señor, crea una apertura en esa sección en forma de L que envuelve el camino hacia el Águila de Artillería. ¿Cómo la ha pegado ahí el Electro Dragon? Sensacional. Mete a la reina. Míralo bien porque esto es buenísimo. Es un ataque de Town Hall 12. Queen Wall más Babies. Bueno, pues le pega al Águila de Artillería. Estás viendo a Holy Ghost de Stop and Ball. Destruye el Águila de Artillería. Sensacional, buenísimo. Ahora sí, posiciona al rey más o menos sobre las dos. No lleva ningún salto, pero va a crear ahí otra apertura justo en la intersección. Joder, qué buena. Sí, señor. Madre mía, impresionante. Esa maniobra es complicada. Oh, qué bueno. Bueno, pues ahí está, le pegó el antiaéreo a la reina, se pegó la barrida al rey. De esta manera permite que la reina siga adentrándose en esa sección en forma de L nuevamente, que la lleva hasta el corazón de la aldea. Matrimonio inglés, la acaba de posicionar ahí, justamente al lado de la reina. El Warden revienta el lava. Hay un lava y un baby, todo un clásico. Posiciona ahí el veneno, sensacional. Madre mía, qué atacazo estamos viendo de Town Hall 12. No me lo puedo creer. ¡Oh! Merece la pena una entrada, joder. Merece la pena la entrada a mi canal para ver esto. ¡Wow! Ahí lo tienes. Las mejores guerras, sí señor. Casté aquí de un servidor. Soccer se habla. Canal de Soccer Sabell United. Y ahí está. Se viene la reina ahí sobre el. ¡Wow! Sobre la Inferno. Le pega ahí le pega a la reina enemiga. Es que estoy flipando lo que estoy viendo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué atacazo! Sí señor. Le voy a pegar al Town Hall. ¿Qué te parece? ¡Oh! Bueno, pues ahí está. Posiciona de Stone Slammer más o menos sobre las 5. Y ahí van de barrida algunos babies por detrás. ¡Boom! Explotó el Town Hall. ¡Madre mía, qué atacazo! Se lleva ahí la última Inferno con la caminata de la reina. Sensacional, buenísimo. ¡Wow! ¿Cómo le pega ahí la reina en ese pasadizo? Todavía acaba con las dos ballestas. Reina UP, madre mía. Stop and all. Se viene esto arriba. Atacazo de Down Hall 12. Y ahí está con los babies acabando de limpiar toda la periferia que queda alrededor, porque la reina con el Queen Wall se comió la aldea. ¡Wow! Ahí está, increíble. Lanza ya la habilidad de manto real de la reina. ¡Madre mía! ¡Triple de Town Hall 12! Pedazo de triple Queen Wall más babies que acabamos de ver. ¡Impresionante! ¡Wow! Hacía tiempo que no veía un ataque así, Repíteme, lo perdí. Luego lo pondremos. Voy a despedir el directo con este ataque, ¿vale? Seguimos. Impresionante, Soles, voy a atacar. Vale, pues venga, va, dale. Te espero, va. Me voy a pegar un trago de agua. Va a atacar Danguar en directo. Rudy Vargas, muy buenas. Adrián Erazo. Estuvo bueno, ¿no? Buenísimo. Bueno, pues ahí está Danguar. Atacando en vivo. Bueno, pues ya tenemos aquí. Tenemos ataque de Down Hall 10.
Está atacando el crack de Anwar, que estaba ahí en el chat y no se puede estar. ¿Y qué coño? Ataca y nos deleita aquí con un ataque en vivo. ¡Ataque en vivo, sí señor! Guerras OP, guerras de máximo nivel. Se viene con la carga de la reina sobre la zona de la 7. Ahí está corte de funnel con el baby para orientar un poquito a la reina. Llevar la reina hacia el muro. Vamos a ver qué intenta. Bueno, se viene una de escoceses, ¿eh? ¡Wow! Bueno, se le pega ahí el primer antiaéreo. Esto es un Queen Wall más la Loon, utilizando el Stone Slammer. Se llevó el primer antiaéreo. Trata de llevar la dirección, creo que hacia las 9. Sí. Bueno, pues se orienta la reina hacia las 9. ¡Ahí lo tienes! Está apuntándole la Inferno. Esto es un Queen Wall más la Loon. Estamos viendo Stop en Wolfred de Acidic Gangster. Bueno, buenísimo ahí, cómo se quitó la bomba, ¿eh? Sensacional. Bueno, pues sigue ahí. Tiene que meterle ahí una furia a la carga de la reina porque se le viene el rey encima. Ahí está, primer rompemuros de testeo. No hay nada, pero coño, pilló un residual de furia un poco más y abre. Bueno, pues le viene el castillo enemigo encima. Estamos viendo a Vanguard atacando en vivo y en directo. Canal de Soccer Sabadell United. Le viene el castillo encima. Ahora sí, abre ese amplio pasadizo en forma de L para que pueda entrar la reina. Primero se las va a tener que ver con el Ice Golem. Muy buena ahí, sí señor. Bueno, pues queda en parálisis la reina. Estamos viendo ataque en vivo, Townhall 10. Vamos ahí con Vanguard. Se mete hacia adentro, se va a llevar el segundo antiaéreo. Y vamos a ver por dónde lanza el Stone Slammer. Bueno, pues le vino bien, un poquito de soplador. Se lleva ahí el segundo antiaéreo, sensacional. Y ahí está el Stone Slammer, posicionado sobre la zona de las 7. Uno de escoceses, vamos a los gaiteros ahí. Soplador en contra del Stone Slammer. Espero que lleve Valkyrias para eliminar a la reina. Madre mía, pues la reina atacante se mete en el pasadizo. Sigue lanzando el Stone Slammer. Lo tiene complicado porque le pega ahí el soplador en contra. Vamos a ver qué maniobra quiere hacer. Soplador, soplador, no veas. Madre mía. Primera referencia de lava se viene sobre la zona de las 4. Bueno, pues no, llevaba un dragón. ¿Qué más llevaba ahí? Yo no veo. Bueno, pues ahí está. Fijaos bien, porque empezó con el Laloon. Tiene que congelar a la reina enemiga. Si no, le desbarato todo el ataque, ¿eh? Vamos, llevaba un baby y un dragón, me parece. Bueno, pues ahí está. Recupera con una sanación la vida de esos globos frente al Inferno. Le pega a la reina, que se hizo toda la L. Madre mía, la reina enemiga, qué liada. Pero ahí está, solucionando el ataque. Sí. Batió ahí. Batió perfectamente ahí la Inferno, sensacional. Bueno, pues le va a quedar la reina enemiga, que le complicó bastante. Fíjate, le queda al lado de los dos sopladores y le queda al lado de las dos ballestas. 19 segundos, bueno, se va a quedar en dos. Le pegan ahí al Townhall sobre las 3. Se quedan dos, ahí está, lo intentaba Danguard. Le complicó bastante ahí el soplador al Stone Slammer, pero bueno, ahí lo tienes, no pudo ser. Un aplauso para Vanguard, no todo el mundo. Se pone aquí en el chat. Y se pone a atacar en directo, ¿verdad? En cualquier caso, lo agradezco un montón. Bueno, pues madre mía. Guerraza la que estamos viendo hoy. Cuando llevamos 44 minutos. No voy a poder estar mucho rato, ¿vale? Si me queda algún ataque muy bueno, lo vemos. Por no quitarme el Tesla. Sky Legend Zoloco, muy buenas. Bueno, pues vamos a seguir viendo ataques. Vamos a ver una hora de 7 Gangster. Vamos a ver la número 18, por ejemplo. Para arriba, Soccer, para arriba. Vamos a ver esta, por ejemplo. Ahí está, Villa, saludos. Pon al 50, stop. Es que ya la he puesto, tío. Ya la he puesto, la tienes al principio del stream. Bueno, pues vamos a ver el ataque de Eduardo. Ataque de Townhall 11, ahí lo tienes. Posicionando el Stone Slammer para marcarse ahí un Ghost Electro Dragon. Ahí está, clonación, furia. Clonó los globos, sensacional. Tiene que quitarse ahí a la reina enemiga, tiene que quitarse ahí de en medio al castillo enemigo, sensacional, buen Ghost. Para luego marcarse ahí un Suicidal Heroes más la Loon, ahí está, se viene con el Suicidal Heroes sobre la zona norte de la aldea, sobre la una. Recordar, al finalizar el stream nos vamos a despedir con el atacazo de Townhall 12 de Stomem All, porque ha sido una verdadera pasada. Bueno, pues ahí lo tienes. Zona norte de la aldea, Suicidal Heroes. Intenta hacer una apertura, aguanta ahí la habilidad de manto real de la reina. Hace la apertura, buenísima, para poder llevarse un antiaéreo. Vamos a ver si le da, creo que no le da, Creo que no le da el ataque de Eduardo. Primera referencia de lava que se viene sobre la zona de las 7. Ahí está habilitando el guardia en modo avión. Se viene con la segunda referencia de lava sobre la zona de las 10.
Fijaos dónde quedaron posicionados todos los antiaéreos. Están en línea prácticamente. ¡Wow! Bueno, pues ahí está el guarda en modo avión. Todavía tiene la habilidad. Todavía dos aceleraciones. Todavía le queda el hielo. Bate en la primera inferno. Y sube todo el alun hacia la zona de antiaéreos. Bueno, pues aguanta, aguanta, aguanta ahí. Aguanta la habilidad del Warden. Todavía la aguanta, sensacional. Qué bueno, sí señor. El ataque de Eduardo de City Gangster. Tuvo que tirar ahí otra aceleración nuevamente. Ahora sí, tira la habilidad del Warden. Todavía le queda un hielo. Joder, vaya atacazo. No os quejaréis, vaya atacazo. Estamos viendo hoy. Madre mía, wow. Menos de 46 y 47. Venga, los ponemos. Bueno, pues ahí lo tienes, sobrada de ataque, sensacional. Le queda un hielo ahí a Eduardo y ahí lo tienes. Triple, 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 triple de Tanjol 11. Hay más premios OP que no he puesto ya, ya me lo imagino, Vanguard, pero es que la tarde no va a dar para tanto, ya te lo digo. El breakdown es de 7-18-25. No sé, si os mola mucho la guerra, puedo intentar hacer un recap o algo. Es que no me va a dar tiempo de ofrecer todos los ataques. Vamos a seguir por eso, venga, va. Me habían dicho por aquí 47, 46 y 47. Vamos a ponerlos, venga, va. Guanaco 503, esto me suena. Bueno, pues vamos a poner... Vamos a poner este, venga, va. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Nuevamente! ¡Ahí lo tienes! Encima se viene temazo. Bueno, pues ahí está. Ataque de Downhole 10. Se viene con la carga de las reinas. Se viene sobre la zona de las 4. Esto es un Queen Wall más Babies utilizando el Stone Slammer. ¡Qué buen ataque! Mikkelson, ¿verdad? Me habéis dicho por aquí. Atacante. Lo conozco, sí señor. Bueno, pues ahí está el de Madrid atacando. Se viene sobre el Downhole, la joyita de la corona. Le va a meter un salto para meterse hacia adentro. Y ahí está con 11 Babies. 9 globos, Stone Slammer y la carga de la reina. Bueno, pues intenta abrir justo en la intersección, sensacional, porque le abrió 3 secciones nada más y nada menos. Ahí tienes un 3 en 1, sí señor. Se va metiendo ahí con la carga de la reina, ahí la tienes. Va a entrar hacia la inferno, multiobjetivo. Le pega a la reina. Y lleva un salto, con lo cual se va a meter hacia el corazón de la aldea. Le pega ahí a la primera inferno de las dos que tiene un downhole 10. Y entiendo que ahí va a habilitar ahí el salto para poder meterse hacia la reina enemiga y acabar de batir el castillo enemigo. Enfurece nuevamente a la reina. Atacazo el que estamos viendo hoy. ¡Qué guerraza OP! ¡Sí, señor! Stomen Ball versus City Gangster. Tuvo que tirar la habilidad de manto real de la reina. Ahora sí, acabó de eliminar el castillo. Hizo un face to face, un cara a cara contra la reina enemiga. Sensacional. Y mientras, pues ahí va tirando poquito a poco ahí los babies para ir limpiando. Salta la reina nuevamente. Pega un brinco. Se va a llevar otro antiaéreo. Va a entrar en el corazón de la aldea para poder batir esas dos ballestas que le están pegando. Justamente sección central, las dos ballestas pegándole fuertísimo. Qué bien tira el salto, qué detalle, ¿eh? Fijaos que lo tiró estupendo para que la reina pudiera penetrar en el centro. Se viene el Stone Slammer más o menos sobre la zona norte de la aldea. Ahí va barriendo con los miners. Sensacional. Sigue la carga de la reina que se dirige hacia los dos antiaéreos que quedan. Sensacional, buenísimo el ataque. Ahí está, ese pequeño la luna, modo de Needle. Entre las 9 y las 10. Revienta la Stone Slammer. Se entretiene la reina. Habilita una furia ahí sobre esos globos que tiró sobre la zona oeste de la aldea para poder batir esa amplia sección cuadrada que albergaba ahí la segunda inferno multitarget. Bueno, pues llegó la reina de forma providencial. Se carga ahí ese antiaéreo. Y ahora sí, qué bonito, espectacular. Como diría aquel, como diría un señor, la vida puede ser maravillosa. Y en Clash of Clans también, sin dudas, míralo bien. Ataque de Downhole 10, atacazo, sí señor. Triple de Downhole 10. A falta por batir de ese Tesla Troll sobre las 6. Bueno, no. Buenísimo. Vamos, os likes arriba. Recordaros, nuevos, suscribiros al canal, es totalmente gratis, siempre ayuda, llevo poquito en esto. Bueno, cada vez llevo más, pero coño, llevo poco. Ponte Downhole 11, me dicen por aquí. Vamos a poner algunos, sí señor.
Vamos a poner alguno de 11. Tenemos un montón. Es que no me va a dar tiempo. No me da la vida, ya quisiera yo. Buah. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo. Pum, 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 pum. Voy a ver este. Ataque de Townhall 11, Stomen All. Vamos a ver un Ghost Electro Dragon utilizando el dirigible bélico Suicidal Heroes, la Loon. Bueno, pues ahí está puesta en escena el dirigible bélico entre las 10 y las 11. Ya lo sabéis, furia, clonación, tiene que eliminar el castillo enemigo, tiene que llevarse a la reina enemiga. Va a caer el castillo, va a caer la reina, sensacional, ahí lo tienes. Y no cayó de milagro el águila de artillería que se quedó, ¡buah! Se quedó un pelo. Vamos a ver por dónde se viene con el Suicidal Heroes. Ahí está, posiciona al rey para tanquear un poquito, posiciona a un baby más o menos sobre la zona de la una. Para acabar de barrer esa zona, vamos a ver la reina dónde la coloca. Y ahora se va a venir con ese más loons. Ya lo sabes, buena música, canal de Soccer, Sabadell United, las mejores guerras aquí en el canal. Bueno, ahora sí, posiciona a la reina, le va tanqueando un poquito el rey, la posiciona sobre la zona de las 11. Y ahora sí, se viene con el Laloon, no, tirado un globo, sí, ahora sí, se viene con el Laloon. Primera referencia del agua, ahí lo tienen, sobre la zona de las 2, guardan en modo avión. Segunda referencia del agua, sobre la zona de las 3, ahí va ese cruzado entre sabuesos, tratando de tapar ese antiaéreo que queda en esa sección en forma de C. Ahí está, tercera referencia de lava, se viene sobre la zona de las 5, guarden en modo avión. Madre mía, el águila de artillería le está complicando el ataque, pero ahora sí, lanza ahí la habilidad del guarden, rompe el águila de artillería. Sigue el Suicide del Heroes que se comió toda la banda de 11 a 8. Tiró la habilidad de manto real de la reina. Bueno, ahí está, un lava todavía en pie, todavía quedan globos. Y le queda por batir ese inferno multitarget, mira los tentáculos qué largos. La segunda inferno, que tiene un Townhall 11. Bueno, pues ahora sí, la lleva de barrida. Ahí está, eliminando ahí esos edificios trash, esos edificios basuras. Se acercan todos los globos a esa última sección que alberga la inferno multitarget y la... y esa ballesta OP. Bueno, pues ahí lo tienes, acabando de reventar. Se le complica un poquito, pero madre mía, ahí va a caer. Y ahí lo tienes, triple de Townhall 11. Buenísimo. Wow. Pelea número 24. Geray Gómez, muy buenas. Pac-Man, muy buenas. Durante la ducha de los niños, bueno. Pon el de Danguar, ¿cuál de ellos pongo? Voy a ver si ataco al 11. Si atacas ya me espero, Danguar. Voy a pegarme un traguito de agua mientras esperamos a ver si ataca. Vamos, Dan, te estoy esperando, si no pongo otro, ¿eh? Golo 8, ahí tenemos, crack, jugón de Golo 8. Aún no, vale, pues voy poniendo otro. Vamos a poner el que me habéis dicho que estaba muy bien, era el número 47, vamos a ponerlo. Destructor. Bueno, pues Queen Wall Sexy Dragons, ataque de Townhall 10. Se viene con la carga de las reinas sobre la zona ahí de las 2. Quedando un poquito de funnel ahí con el baby sobre las 4. Recorte de funnel del, con el rey sobre la zona de la 1. De esta manera va a obligar a que la reina vaya hacia el muro. Y fíjate bien porque lleva un salto preparado. Stone Slammer preparado. Y hay un Dracarys. Queen Wall Sexy Dragon. Stomp Ball. Townhall 10. Viendo esta guerraza OP. Con un breakdown de 7, 18, 25. Canal de Soccer Sabadell United. No podía ser de otra manera, las mejores guerras, buena música y caster aquí de un servidor, Soder Sababla. Bueno, pues ahí, habilita el saldo de intersecciones, fenomenal, se lleva el primer, la primera inferno, le sale el castillo enemigo, posiciona el veneno, le pega ahí con la carga de la reina. Míralo bien, se pegó una buena batida el rey y va a entrar la reina hacia adentro hasta la cocina. Se va a llevar la segunda inferno, va a hacer un face to face contra la reina enemiga. Cuidado porque le pega el antiaéreo, se lleva el primer antiaéreo. Ahí está, se va a llevar el segundo antiaéreo y ahora sí, face to face, cara a cara contra la reina enemiga. La tiene que congelar, está sufriendo muchísimo daño. Ahí está, se dirige hacia el inferno, sensacional, joder, qué buena, ahí está. Se va a llevar ahí, se va a llevar el último antiaéreo, ¿qué te parece? Y ahí se viene con un amplio Dracarys.
expandiendo el Dracarys de 12 a 9. Se viene con el Storm Slammer sobre la zona de las 10. Se levanta esa pequeña Killzone. Tuvo que tirar la habilidad de Manto Real de la Reina, que se comió prácticamente toda esa zona por donde hizo la entrada. Sensacional. Avanza el Dracarys como pez en el agua porque ya no hay antiaéreos. ¿Qué te parece? Reventó la Reina, murió, pero avanza ahí ese Sexy Dragons. Storm Slammer en pie, ataque de Downhold 10. Bueno, ¿no? Buenísimo, sí señor. Bueno, es prácticamente todos los dragones vivos. Le da para hacerse otra aldea. Madre mía. Bueno, pues ahí lo tienes. Bajo mínimo el Stone Slammer, pero cómo revienta, ¿eh? Madre mía, ahí va cayendo. Se va bajando todo el Dracarys hacia la zona sur de la aldea. Y le van a quedar ahí esas dos defensas, esas dos torres, la de magos y la de arqueras, más o menos ubicadas entre las 4 y las 5. ¡Temazo! ¡Oh! ¿Qué te parece, Kamikaze? ¿Qué pasó con Krim? Pues que mañana estaremos con ellos nuevamente, ¿vale? Es que la Clan War League tampoco va para tanto si no guardan ataques. Entonces, mañana vamos a estar con Krim nuevamente en la CWL, ¿vale? Ahí está Últimos Lobos sobre la Torre de Magos. Ahí está todo el Dracarys. ¡Madre mía! ¡Pedazo de triple de Townhall 10! ¡Pedazo de triple! ¡Sí, señor! ¿Por qué? Porque le sobraron todos los dragones. Iba a hacer spoiler de Juego de Tronos, pero no, no voy a ser cabrón, porque si alguien lo ha visto, tengo un amigo que dice que a partir de 24 horas ya se puede hacer spoiler, pero bueno, voy a ser más cuidadoso porque la gente me mata con esto del spoiler, ¿eh? Madre mía. Bueno, 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 supongo que dará un montón de ataques por ver, pero no nos podemos estar aquí todo el día. Danwar, alguno que me recomiendes, ponte de Town Hall 12. Hay uno sensacional que ya lo hemos visto, pero os aseguro que lo vamos a ver luego otra vez, ¿eh? Vamos a ver los de Town Hall 12, venga, va. Pero vamos a ver uno de City Gangster primero, ¿vale? Y luego pongo los de Stop and Ball. Vamos a ver el de Guanaco. Bueno, pues esto es un... No, iba a decir es un HPV, pero no. Es un Bad Pekas. Bueno, pues ataque de Downhold 12, Guanaco para City Gangster. Ahí está posicionando el Electro Dragon sobre la zona de las 2 más o menos. Bueno, pues posiciona también ahí para crear un poco de funnel sobre las 4, ahí un Pekka. Y ahora sí, perfecto el funnel para poder hacer la entrada más o menos sobre las 2. Ataque de Downhold 12. Metió ahí unos la máquina de asedio modo terrestre. Metió ahí la reina junto con unos pekas. Y ahí está las sanadoras y los bowlers para hacer la entrada hacia el downhole más o menos sobre la zona de las 2. Ahí está, tiene que tirar la habilidad del warden. ¡Boom! Explota ahí el downhole. Bueno, pues ya lo sabes, Bad Pekas, ahí lo tienes. Fijaos bien, porque tiene que ir congelando las inferno o el daño de salpicadura. Pero con todo eso que se lleve en el KS, en el Killian Squad, luego nos tendrá que congelar, ¿vale? Bueno, pues ahí trata de llevarse ahí esa primera Inferno Multitarget. Se la lleva, perfecto, ahí está. Entra al corazón de la aldea. ¡Madre mía! Vaya reventada con el KS, con el Killian Squad. ¡Sensacional! ¡Qué buena entrada, eh! Para luego poder rematar con los bats, sensacional. Vamos a ver si lleva esa última Inferno. Si no, tiene dos hielos para el passing de los bats. Se la llevó. Solamente le queda una Inferno. Vamos a ver por dónde lanza los bats. Tiene dos hielos para contener la Inferno ante los bats y para contener el daño de salpicadura de alguna torre de magos, puesto que daña muchísimo. Madre mía, qué atacazo de Guanaco. Yo tuve un Guanaco en Sabadell United, no sé si es el mismo, pero el cabrón era un plenero. Era un plenero de la hostia, cabrón. Bueno, pues ahí está Globas en Back and Loon sobre la zona de las 10. Joder, a este paso se ahorra los bats, ¿eh? Madre mía. Vaya atacazo estamos viendo. Bueno, pues se va todo lo que queda del KS por la banda de 10 a 11 y subiendo. Sí, yo creo que sí los va a utilizar. Tiene todavía la habilidad de Manto Real de la Reina. Vaya atacazo estamos viendo de Townhall 12. Bueno, pues ahí está, todavía le quedan los bats, todavía le quedan dos hielos, qué cabrón. Tiene todavía la habilidad de Manto Real de la Reina, ahora sí, tira la habilidad de Manto Real de la Reina. Bueno, pues se quiere pegar la vacilada. Madre mía, no lo puedo creer, buenísimo el ataque. Se va a comer la aldea, sí señor, se la va a comer. Fíjate bien, se lleva la última Inferno, le queda el depósito, le queda ahí... Bueno, pues ya prácticamente allá a modo de swag lo tira todo. ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Triple, triple, triple, triple! ¡Triple!
rojo, 12, sensacional. Brutal, ¿eh? Se ha pegado ahí los cinco hechizos de Bats junto con los dos de hielo. Madre mía. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo, ahí lo tienes. Vamos a ver ataques de Townhall 12 porque me queda poquito de stream, no puedo estarme todo el rato. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos la 3. La 4 que me la guardo porque ha sido sensacional. Y tenemos la 7. Vale. Venga, va. Pues voy a poner la 8 que es de Townhall 11. Y luego vemos los dos de Townhall 12. Venga, va. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver el ataque de Surya. Stop and Ball. Se viene con la carga de la reina. Ataque de Townhall 11. Se viene más o menos sobre la zona de las 4. Esto es un Queen Walk. Más la Loon. Ataque de Crack. Sí, señor. Madre mía. Bueno, pues detalle de calidad. Esos dos globos para deshacerse de esa defensa. De ese cañón que había al lado del Townhall. Y aquí estamos. Canal de Soccer Sabal United. Las mejores guerras. Caster de un servidor. Y buena música, ya lo sabes. Os recomiendo que os quedéis. Ixena Kamate, ahí la tenéis. Youtuber de la comunidad, grande Ixena, por esa visita. Abrazote enorme, quien no la conozca es, pues suscribir al canal de ella, que es totalmente gratis. Voy en el tren para casa. Bueno, pues si aguantáis un poquito, voy a intentar hacer el sorteo, ¿vale? Vamos a ver dos ataques de Stop and Ball de Townhall 12. Luego haremos el sorteo. Si me diera tiempo, si no, pues para mañana el sorteo, no pasa nada. Y luego veremos el atacazo de Townhall 12. Uno muy espectacular que ya hemos casteado, pero es que es brutal, lo tengo que poner otra vez. Bueno, pues buen recorte de funnel con el rey. Habilitó ahí el salto, perfecto para que pueda entrar la reina. Entra la reina, sensacional, hacia ese primera inferno. Le pega. La reina se deshace de la inferno. Ahí está, sensacional. Y va a entrar hacia un poquito más hacia adentro. Bueno, pues ahí está, enfurece nuevamente la reina. Ahí está, ahora sí, entra hasta adentro la reina. Le viene el castillo enemigo encima, tiene que posicionar ahí el veneno. Le viene de toda la reina, madre mía. Aguanta, la reina tiene que destruir el castillo enemigo. Le pega al águila de artillería, le tiene que pegar también a la... ¡Buah! Tuvo que tirar la habilidad de la reina para poder romper a la reina enemiga en ese face to face, en ese cara a cara. Vaya maniobra más complicada que va a hacer. Sensacional ataque de Townhall 11. Se enfrentó a la vez contra la reina enemiga. Se enfrentó a la vez contra el águila de artillería y contra el castillo enemigo. Le pega a la reina ahí que se está entreteniendo. Stone Slammer puesta en escena. Primera referencia a la que se viene sobre la zona de la una. Ahí está, habilita los globos guarden en modo avión. Siguiendo todo el Laloon. Le pega a la reina al muro. Madre mía, qué atacazo estamos viendo. Qué raza élite que estamos viendo. Stop and Ball versus City Cancer. Canal de Soccer Sabadell United. Segunda referencia a la sobre la zona de las 10. Sigue avanzando el guarden que acompaña a los globos. Le pega la reina al muro, habilita ahí un hielo, pone una furia, se dirigen los dos lavas, tira la habilidad del guarden, se dirigen los dos lavas hacia ese último antiaéreo que queda posicionado en la zona sur de la aldea. Acabó ya la habilidad del guarden, pero prácticamente lo tiene hecho. Madre mía, activa ahí la trampa tornado, pero no le afecta. Habilita ahí una nueva aceleración, sensacional, va a acabar de batir la aldea. Madre mía, vaya atacazo acabamos de ver. Triple de Townhall 11, Stop and Ball. ¡Wow! ¡Qué plenazo! Lo decía Martí. Saluditos. Saluditos también para Moisés, el de Moncada. Abrazote enorme que no te había visto, tío. Joaquín Life que sigue ahí. ¿Qué te parece? ¡Wow! Bueno. Pues ahora vamos a ver dos de Townhall 12. Yar, muy buenas. Te juro que me encanta como casteas. Un abracito enorme y gracias de verdad por venir aquí a apoyar el canal, Hugo Villar, abracito enorme, crack. Bueno, pues vamos a ver ahora la número 3. Ataque de Townhall 12. ¡Wow! ¿Qué te parece? ¡Oh! Esto es un Masluns en toda regla. 34 globos, 3 lavas, Stone Slammer, clonación. Se viene con el Suicidal Heroes. Se viene sobre la zona entre la 1 y las 2. Estamos viendo ataque de Townhall 12. Stop and Ball. Se lleva ahí con la reina. Ese primer antiaéreo que quedaba posicionado entre la zona de la 1 y las 2. Ahí va con el suicidio de los reyes. Tiene que tirar la habilidad de manto real de la reina. Habilitó ya la habilidad de manto real del rey. Barrió toda la zona. Vamos a ver si baja un poquito la reina. Vamos a ver si puede llevarse ese segundo antiaéreo. Fenomenal, de lujo. Ahí está. Se lleva el segundo antiaéreo por los pelos. Pero se lo llevó. Y ahora se viene con el Masluns. Qué buen ataque, ¿eh? Mirarlo bien.
está haciendo esa pequeña maniobra con los lobos sobre la zona de la una. Stone Slammer puesta en escena entre la zona de la una y las dos para poder deshacerse de ese inferno multitarget. Ahí está. Se come encima la trampa, tornado, le sale el castillo enemigo. Ahora sí, clonación, furia, y ahí está. El Ghost Electro Dragon, y ahora va a lanzar un Masluns. ¡Sensacional! Se llevó el castillo enemigo, se llevó la reina enemiga, se llevó la Inferno. Primera referencia de lava que se viene sobre las dos, trazo la perpendicular sobre la zona de las cinco. Ahí está, guarda en el modo avión. Ahí va, paquetes de globos, tercera referencia de lava sobre la zona de las 7. Sigue lanzando paquetes de globos para que todo entre ordenado. Y ahí está, fíjate cómo se dirige todo el Lalun hacia el tercer, hacia la tercera Inferno. Ahí tiene todavía un hielo, tiene todavía la habilidad del Warden. Se levanta, saca el phone en la zona oeste de la aldea. Le queda el Townhall que se lo va a guardar para el final. Tiene que aguantar, tiene que aguantar, tiene que aguantar ahí esa habilidad del Warden. Se activó el Giga Tesla, sensacional, habilita ahí la... la aceleración, y ahí está, tirabilidad del Warden. ¡Boom! Explota el Townhall. Sensacional, qué atacazo estamos viendo de Townhall 12. Últimas defensas, zona norte de la aldea. Ahí va con toda esa manada de globos, siguiendo acompañado ahí del Warden, la capa más sortera. Pero coño, qué efectivo es cuando lo sabes tirar bien. Sensacional el ataque de Holy Host, de Stop and Ball. Ahí está, acabando de batir las últimas defensas, y ahora sí. Tic tac, tic tac, tic tac, la lleva de limpieza, la lleva contra el reloj. Vaya atacazo acabamos de ver, sí señor. Atacazo, muy buenas Musa, ¿qué tal? Y ahí está, ahí lo tienes. Triple, 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 triple de Stop and Ball de Townhall 12. Brutal, sensacional, me acaba de encantar. Increíble, muy bueno. El 4 tenéis que verlo para los que os acabáis de incorporar a otra. Ahora, lo hemos casteado, no lo voy a castear otra vez, pero al final del stream lo voy a ofrecer nuevamente. El ataque al número 4 de Stop and Ball de Townhall 12, porque es bueno, ¿no? Buenísimo. Sigamos, vamos con el último ataque y luego vamos con el sorteo. Estamos haciendo un sorteo de una tarjeta de 10 dólares de Google Play en... en Twitter, en mi Twitter, ¿vale? Hoy por fin ha llegado, lo vamos a hacer a modo de carrusel, va a ser muy divertido, ¿vale? Vamos a ver el ataque de la número 7. Vamos a ver a Bozo. Y ahí lo tienes, ataque de Downhole 12, canal de Soccer Saudade United. Subamos un poquito la música. Ahí está, se viene ahí con una carga de la reina Queenwell más la Luna utilizando el Stone Slammer, y se viene con un salto. O sea que viene sensacional el ataque, ¿eh? Si se viene con un salto, cambiada interesante la que va a hacer. Posición ahí, la carga de la reina sobre la zona de las dos. Bueno, pues también mete ahí el rey sobre las cuatro para hacer un recorte de funnel y llevar la reina ahí hacia el muro. Perfecto, sensacional. Intenta una apertura, aprovechando el hielo para contener al inferno. Ahora sí, abrió de maravilla para poder meter en esa pequeña sección rectangular a la reina y luego habilitar el salto hacia el centro de la aldea. De esa manera poder romper la primera inferno de las tres que tiene un Townhall 12, poder eliminar a la reina enemiga y poder batir el castillo enemigo. Se viene el ataque de Townhall 12 arriba, ahí lo tienes. Face to face, cara a cara contra la reina enemiga. Se viene el Ice Golem. Salió castillo enemigo, batió a la reina enemiga. Ahí está, sensacional. En esa sección en forma de L. Ahí está, queda la reina en parálisis, queda paralizada durante un rato, pero va a acabar de batir el castillo enemigo para luego poder lanzar la segunda fase del híbrido. Es el Alun. Avanza la reina. Va a quedar congelada nuevamente. Qué puñetero es el Ice Golem, ¿eh? Pero tiene que avanzar la reina hacia el aire, la artillería, hacia el centro de la aldea, hacia el corazón de la aldea. Tiene que habilitar ahí nuevamente una furia. Se la tira Queenwalk. Entra con el Queenwall, entra hacia adentro, así habilita el salto. ¡Qué grande el salto! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Ahí lo tienes! Entrando hacia el centro de la aldea con ese pedazo de salto. Cuidado porque le apunta a la Inferno, único objetivo. Tiene que tirar la habilidad de manto real de la reina. Apunta a la primera ballesta, le pica a la segunda y le va a pegar a la isla de artillería. Y ahora sí, se viene ahí con el Lalun. Se viene con el Stone Slammer, se viene sobre la zona de las 5. Ahí está, va a empezar ahí con el Lalun. Primera referencia, la va sobre la zona de las 5. Tiró entre las 4 y las 5 el Stone Slammer. Guarden en modo avión, ahí lo tiene sobre la zona sur de la aldea. Esta segunda referencia ahora sobre la zona de las 8, la reina que le está apuntando el inferno, que sigue con la pedazo de caminata, sensacional. Se acerca todo el Lalun sobre el Townhall, activa el Gigatesla, tiene que tirar la habilidad del Warden sobre el Gigatesla, lo congela, ahí está, habilita una furia. ¡Boom! Explota el Townhall, tiró la habilidad perfecta y la reina de caminata se está haciendo, madre mía, hasta la cocina. Se llevó el antiaéreo siguiente, globos en Bakken Lun sobre la zona de las 11, globito en Bakken Lun
también sobre la zona de las dos. Allá en The Creator, temazo, canal de Soccer Sala United. Nos vamos con el sorteo después de este ataque. Recuerda, si eres nuevo, suscríbete al canal. Recuerda dejar un like. Ahí lo tienes, ya la lleva de batida. Sensacional el triple de Townhall 12. Triple, 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 triple. Bueno, ¿no? Buenísimo. Me voy a pegar un trago de agua con vuestro permiso. Camilo Correa está bailando ya, madre mía. Hoy no, Ixena, mañana hacemos CWL de Scream. Haremos algún resumen también de la jornada de hoy, ¿vale? Pero seguimos mañana. Bueno, pues sensacional el triple. Vemos poca gente, pero es que vamos a hacer el sorteo. Por fin. Vamos a ver si me sale, ¿eh? Esto es un invento loco, ¿eh? Bueno, pues se me ha puesto de lado. Una puñetera aplicación. No me jodas. Vale, vale, vale. Vale, pues la tenemos aquí. Madre mía, cómo va esto. Oh. Bueno, pues No. Ahí. No quiero escribir, coño. Bueno, vale, vamos. Lo tengo preparado, así que vamos allá. De 10. Sí. Queda otra. Divertido. Antes. Vamos. Google. Voy a poco lo. Un poco así. Antes ahí los vemos todos. $10 play. Sábado y una roba soque. Y vamos a llevar su reina. Vamos. Toca le damos estos, ¿eh? Ahí por el más, pero no. Aquí nada. Ya que hemos y para ya. Micro lag. Hombre, ya me conformo. Os aseguro que hizo vueltas, ¿no? Esto. Bueno. Se lleva. Sí. Vale.
No sé si... que se la digas bueno, pues es de Google Play. Voy a quitar esta aplicación porque si no me revienta el directo. Madre mía. Voy a tratar de volver. Esto no lo hago más porque si no, no aguanta la RAM. Configuración de vídeo incorrecta, vamos a ver si vuelve esto, madre mía, vaya inventos. Nada, sigue mal. Bueno, pues me voy a ir despidiendo, 137 a 118, es igual, lo pondré por Twitter porque ya no hago más estos inventos. Bueno, lo dicho, lo pondremos mejor por Twitter. Espero que lo hayáis visto, se la llevó Eduardo. Ya me pondré en contacto con él. ¿No se vio en pantalla? Qué desastre, ¿eh? Ya no hago más estos inventos, madre mía. Bueno, pues se la llevó arroba Eduardo Colons. Luego lo pondremos, ¿vale? Te deleito con un fail. Pero si es que no se ve, ¿no? O sí que se ve, es que esto... Me da configuración de vídeo incorrecta, no sé si se ve con lag ya o no se ve. Alambre, acabas de llegar, que nos está petando el directo prácticamente. ¿Se ve bien? Bueno. Bueno, pues si quieres... Bueno, ganó Eduardo, ¿vale? Luego me pondré en contacto con él, os pasaré luego la foto. Ahora sí, vale. Bueno, pues cosas del directo, intentar hacer la tontería de hacer la ruleta esa. ¿Esto sabes por qué, Sixena? Esto es porque la aplicación aquella que me dijiste ha dejado de funcionar. Y como ha dejado de funcionar la aplicación aquella que me dijiste, se me ocurrió hacer probar con la ruleta esta, pero no ha resultado porque me chupa mucha RAM y me revienta el directo. Así que nada, no ha reventado el directo de milagro, ¿vale? Bueno, pues vamos, si quieres danguar, pégale ya porque nos queda poquito. ¿Ataca danguar? ¿Dónde? Aquí, ¿no? Desde luego. Si no, os pongo ya el último ataque, este que hemos visto antes, el de Town Hall 12, y nos despedimos, ¿vale? No, ahora se tiene que ver bien, ahora ya la configuración de vídeo es correcta. Bueno, mala calidad de vídeo. Mañana más o menos sobre las 7, sobre las 7 más o menos estaremos. Lo vamos a concluir porque no se ve bien el vídeo, espera. Espera, a ver si podemos verlo, este. Bueno, pues ataque de Town Hall 12. Se viene Danguar ahí en directo. Va a hacer un ataque de Electrodragones. Bueno, pues ahí está, vamos a verlo, va. Ya que estamos, vamos a verlo, a ver si conseguimos verlo. Lástima porque no ha reventado el directo de milagro y hemos perdido la mitad de espectadores. Ya no hago más lo de la ruleta. Maldita aplicación, madre mía. Bueno, pues ahí está, atacando Danguar, sí señor. Se viene con el Suicide del Giro, se viene más o menos entre las 4 y las 5.
Se viene con el Stone Slammer sobre la zona de la 1 y ahí está el Electro Dragon, el Dracarys entre la zona de la 1 y las 3. Ahí está el Suicidio de los Reyes, revienta el Stone Slammer, estamos viendo a Dan War en directo. Se viene sobre el Town Hall, te va a tener que apurar ahí la habilidad del Warden, congela el Town Hall y ahora sí. Se come la trampa remolino, tira habilidad del Warden, ¡boom! Explota el Town Hall, perfecta la habilidad, bien tirada. Bueno, pues congela ahí, perfecto nuevamente. Habilita nuevamente otra furia, todavía le queda otra furia más. Estás viendo el ataque en vivo, Stone Ball, estás viendo Dan War. Madre mía. Bueno, pues ya lanzó ahí la última furia. Se laguea, ya lo que me faltaba, ¿eh? Madre mía. Por lo bien que habíamos empezado hoy. Oh. Nada, pues ahí se quedó clavado. En cualquier caso, no es triple. Nada, está ahí con el lag clavado. Bueno, pues nada, tenemos el lag ahí clavado. Yo me voy a ir despidiendo. No era triple en cualquier caso. Vamos a intentarlo una vez más. Os voy a dejar el pedazo de triple. Así he clavado el ataque. Vale, vamos a dejar el ataque de la número 4, que ha sido espectacular. Ya hice el casteo en vivo, ¿vale? Lo voy a dejar ahí porque ha sido espectacular, ¿vale? Y con esto prácticamente me voy a ir despidiendo. Os dejo ahí el ataque, ha sido impresionante, ha sido un Queen Walk más babies. Lo pudimos ver en directo, lo estuve casteando, ¿vale? Y realmente lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Vamos a ir bajando ahí la música. Espera, que no quiero que me salte ahí el... Lo dejo con esta canción. Yo me voy retirando, ¿vale? Porque me tengo... no me puedo estarme ni un minuto más, ¿vale? Os dejo ahí el ataque para que lo veáis. Los que no lo visteis en directo, los que lo queráis ver con mi casteo, tenéis que rebobinar un poquito más hacia atrás, ¿vale? Me despido. Nos vemos muy pronto. Nos vemos mañana, lo más seguro. Nos vemos mañana con Cream. Con la CWL mañana volvemos. Disculpar el sorteo de hoy. Igualmente luego publicaré el ganador. Si no es que no se vio correctamente, yo hice una captura para que se pudiera ver. Ganó Eduardo, arroba Eduardo, ¿vale? Luego ya lo postearé en el Twitter. Se llevó esa tarjeta de Google Play de $10. Bueno, pues cortesía de Don Zácaro, ¿vale? Nos vemos próximamente. Lo dicho, disfrutad del ataque. We'll be right back.